Decía Fernando Lingiardi, nuestro relator, fue fundamental en un pasaje del partido el trabajo tuyo, digamos, en la contención. Sí, porque vamos ganando, ellos empezaron a ir para adelante, subieron los volantes fueron para arriba, estaban casi como 9, y con un jugador menos la verdad que fue muy complicado, pero creo que todo el equipo dio al máximo y por eso conseguimos los 3 puntos. Fue muy, muy trabado, muy cerrado el primer tiempo. ¿Qué les decía Verón? ¿Qué hablaban? Porque se notaba que algo les observaba y les decía. No, cuando ponían el primer tiempo, cuando poníamos la pelota por el piso, la verdad que éramos superiores, pero bueno, no se podía todo el partido, una cancha muy chica. Ellos también meten mucho, son un gran equipo. Pero no, nos corregía detalles que son detalles que te pueden hacer perder un partido. ¿Cómo te fue hoy en tu primera charla como capitán en reemplazo de Verón, que está sorprendido y no puede serlo? ¿Cómo fue la charla? No, es un orgullo que tener una responsabilidad tan grande con tantos jugadores de jerarquía, es un orgullo para mí y lo voy a aprovechar al máximo porque bueno, es algo que agradezco mucho a mis compañeros. ¿Dijiste algo en especial de la motivación de la charla? No, lo que me salió, me trajo un poco, pero bueno, lo que me salió dije. Gracias, Gastón. No, gracias a ustedes.